Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un poco diferente, ¿vale? Y bueno, estamos aquí con el pana David, el pana Joselillo, y en este vídeo David un poco el que tiene que hablar. Bueno, chavales, yo solo tengo. Tengo aquí la AK-47. Os comento. Yo vi que este hombre a su Instagram subió una foto y lo vi con una barba bastante grande y apetecible de recortar un poquillo, más que nada porque parecía Merlín. Entonces, yo le dije por un comentario que estaréis viendo aquí ahora mismo: si esta foto llega a 200 me gusta, grabamos un vídeo, que es el que estáis viendo ahora mismo, y te afecto yo la barba. Que mis fotos normalmente llevan entre 100, 100 y pico, 140 o así, creo que puede ser lo máximo que he llegado. Entonces yo le compartí un par de veces y Lo consiguió. A ver, yo decía que de todas formas tenía pensado cuando terminara el proyecto este de pandemia, pues afeitarme, porque también estaba yo harto. Entonces, bueno, al decirme esto y el reto, digo, pues mira, vale, acepto el reto. pues, y dijo, pero bueno, también aquí, en el comentario que estoy viendo aquí pone que no iba a llegar ni de coña. Vaya, ya va. Lo dudaba, la verdad. Y pues bueno, chavales, vamos a pasar a la acción con la AK-47. ¿Estás listo, no? Con tu frente, bien guapo, bien guapo, bien guapo, bien guapo. Tío, y bueno, esto se atranca, jopo, ¿eh? Mamma mía, ellos. Que me lo vaya. Vale, bueno, evidentemente luego se va a terminar, porque yo no tengo ni puta idea. Mamma mía, ellos. Qué barbón, güey. Vuestra cámara de confianza. Tío, esto es una desgracia, ¿eh? Pero afeita, afeita. Nada en la máquina. Arriba. ¿De qué color te he hecho? ¿En brick? Y bueno. Negro. Ahí está. Vale. Creo que la cámara se aprecia ya un poco. Queda ahí un corte ya. Dios. Por debajo de la patilla. Te has quitado un peso de encima, ¿eh? Que no haces kick. No, pues yo te lo juro que en verano, o sea, en verano, en invierno, me Dios, dejo, qué coche. En invierno me dejo yo también barba, te lo juro, Madre tío. mía, ellos. Ahora parece. Puro vagabundo, chaval. Pues sí, parece que ha hecho dos rayas de pelado ahí en la barba. Yo creo que en vez de una maquinilla de afeitar, yo creo que necesitamos una cortacésped para pa quitar la barba, lo juro. Vale, ahora cuando Memory se echa para el lado, pues tiene la parte de arriba, se nota que está como más ¡Ey! salida, y la de en medio más para adentro. Todo random. Ahí estamos. Ahí estamos. Uy, ya se aprecia, ¿eh? Se aprecia bastante el cambio. Barba es David. Tu corte de barba. Estoy yo para ganarme la vida con esto, Tu corte de barba a 50 céntimos. 50 céntimos, madre mía, es que ni me merezco ni un céntimo por hacer esto. Pues cómprate un. En verdad, soy un amigo cabrón, tío. Pero bueno, te hago bien ya. Pues cómprate una cortacésped, directamente. Ya esto me ha tomado la palabra, estoy ya O la hélice de un avión. Vale, ya me ha quitado bastante, creo yo, aunque tampoco no me estoy viendo mucho. Y voy bueno, a terminarme yo. Vaya Perfecto. que leamos aquí una de las. ¿Algo opinas? ¿Cómo te ha parecido la experiencia? Muy satisfactoria. Bueno, chavales, como podéis ver, ya me he terminado yo. Podéis ver el gran cambio. Y pues bueno, no sé, algo que opinar. Que ahora sabes que le toca barrer, ¿no? ¿A mí? A mí.
¿A ti para qué? Bueno, si quieres barrer tú, tú. Sí, una polla. Pues bueno, eso, que podéis ver. ¿Tienes miedo de barra? Podéis ver que cumplo reto. También quería hacerlo porque, bueno, en un pasado dijimos hacer un reto y no lo hicimos al final, entonces, como digo. Vamos, me voy a la camarita. Bueno, eso, que espero que os haya gustado este vídeo, un poco random. Y que nos vemos muy pronto. Y... con un gran proyecto que. Ah, decís también. Posiblemente este sábado estrenamos el tráiler de la película Pandemia. Esperárselo porque es potente. Y os digo, chavales, como siempre me envía, a mí es que esto me gusta mucho lo de las matitas. 75 likes y le pelamos la cabeza. Exacto. Yo lo digo más, ¿eh? Ya cuando, si llegamos, ya os iré hablando de cuándo se hace eso. Lo negociamos. Pero hay que llegar. Hay que llegar. Si no llegamos... Bueno, nos vemos pronto. Saludos, chavales. Saludos.